Corría el minuto 58 del partido, Pumas Chivas, correspondiente a la jornada 17 de la apertura 2023 de la Liga MX cuando Alexis Vega, delantero del Guadalajara, recibió otra oportunidad del técnico, Belfko Paunovic, después de transgredir el reglamento interno. Su retorno ya se cocinaba porque el serbio lo añadió en su convocatoria. El 10 del rebaño sucedió a Yao Pedela Sandoval en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, escenario que lo recibió entre abucheos emitidos por la porra de Pumas y del propio Chivas. Vega sabía que era su oportunidad para recuperar la confianza de su público y de la misma directiva. Todo marchaba sobre hojuelas cuando generó una pena máxima al enviar una pelota al área capitalina por medio de un golpe franco directo. El árbitro, Oscar Mejía, detectó una mano del futbolista de Pumas, Eduardo Salvio, para señalar el punto de ejecución. Alexis Vega, como en la película mexicana, Rudo y Cursi, quiso terminar su mala racha cobrando desde los once pasos, pero manchó aún más su reputación. El portero, Julio González, acertó hacia la dirección del esférico. Metió ambas manos para desviar al tiro de esquina. Alexis Vega únicamente se dio la media vuelta mientras las críticas callaron como gotas de agua en su contra. El comentarista de ESPN, Álvaro Morales, no se contuvo y una vez más reafirmó que a Chivas le va mejor sin el delantero. Jajajaja. Ja, ja, ja. Alexis Vega. No tiene talento. No pesa. Y a Chivas le va mejor sin él. Bien lo confirmo. Analistas, técnicos, jugadores y directivos no saben evaluar talento en la Liga MX, sentenció el brujo en su cuenta oficial de X. Chivas de Guadalajara se metió a la liguilla de la Apertura 2023 de la Liga MX como quinto de la tabla. En cuartos de final volverá a enfrentar a los Pumas. Belfko Paunovic se tomará las horas necesarias para analizar si será óptimo utilizar o no a Alexis Vega.